Bueno, empecé tan pequeñito que a ciencia cierta no lo sé. Yo solo sé que mi padre jugaba al pádel, lo practicaba como su hobby, y yo creo que con 6, 7 años, como éramos pequeñitos, pues no nos quedábamos en casa, íbamos con él al club Tutempo 2-2, y allí nos dejaba dando clases y fue como nos iniciamos, desde muy pequeñitos y toda la vida. Así que es verdad que al principio lo compaginábamos con el fútbol, pero en el paso del fútbol 11 yo decidí dejármelo y bueno, seguí con el pádel hasta ahora. ¿Y cómo valoras tu trayectoria durante los últimos años, especialmente durante el 2019, que fue el año Bueno, sí que es pasado? verdad que la valoro muy, muy bien, muy positiva. Yo empecé en el circuito profesional hace 4 años, con 18, cuando acabé mi etapa de menores. Y la verdad es que me puse unos años como para intentar dedicarme, a ver si las cosas iban bien y veía que podía dedicarme. Por suerte ha ido bien. Y el año pasado fue muy positivo. Hicimos un año increíble. Y la verdad es que esperemos que durante todos estos años siga así. No me lo esperaba. Bueno, sí que es verdad que hicimos un año muy bueno. Hicimos una final en un World Padel Tour del circuito profesional. Además, conseguimos rematarlo con el Campeonato de España Absoluto. Sí que es verdad que fue un año positivo increíble que es difícil de repetir, pero bueno, nunca te esperas un premio tan grande. Bueno, pues empezamos el año, todavía no están las cuentas claras, pero como pareja número 9 o número 10 del mundo, pues ir hacia arriba es muy complicado porque ya sería entrar entre los 8 cabezas de serie, así que mantenernos en esas posiciones, si puede ser entrar entre las 8 primeras parejas del World Padel Tour, pero es muy muy complicado. Así que seguir un poco en esta línea que es muy positiva.